10 curiosidades del oscuro secreto de My.exe. Antes de que veas este video, te quiero comunicar que si todavía no te has visto el video, evite ver este video para que no te spoilees de lo que voy a decir a continuación. Así que primero ve a ver el capítulo antes de ver este video de curiosidades. Así que sin nada más que decir, ¡vamos con el video! De la casa de la abuela de Timba podemos ver en una nota que dice lenteja. Al parecer, y con esto confirmamos que el plato preferido de la abuela son las lentejas, y más aún que cuando hablan de comida siempre la abuela de Timba recomienda comer lentejas. En la escena donde My.exe está echado en la cama, de fondo podemos apreciar al abuelo de Timba, y también vemos en la computadora que están viendo las perrerías de My. Cuando My.exe empieza a contar su historia, podemos apreciar a él y a Kela en versión bebé, donde la verdad me da muchísima ternura. Por primera vez vemos el laboratorio donde Mike, My.exe y Kela fueron creados, pero la incógnita que nos deja este capítulo es saber que quién fue quien los creó. Igual, por primera vez vemos a los compas y Trolley.exe. Lo mejor es ver la escena donde celebran su cumpleaños, dando referencia al especial de 5 años de Mike, donde nos presenta su canción El cumpleaños de Mike. En la escena donde My.exe encuentra la estrella maldita, la podemos apreciar como originalmente era en su forma de gema, y no su forma de estrella como nos tiene acostumbrado. Tuvo esa forma al absorber la gema del tiempo, donde fue lo que destruyó su mundo de My.exe. Cuando My.exe empieza a utilizar la estrella maldita, podemos ver su cuarto, pero este es un tanto diferente, ya que flota. Y esto se debe a que da a entender que él está en una dimensión futura. Y como muchos de nosotros tenemos pensado que un futuro se trata de auto y objetos voladores, fue una clara representación del tiempo que estaba contando la historia. También podemos apreciar en su mural fotos de sus mejores recuerdos, de los compas, de el bebé, y un recuerdo muy doloroso de cuando murió Roberta en su dimensión del ex. Lo curioso de Trolley.exe es que él tenía un objeto donde le hacía ver imágenes como si fuera una diapositiva, lo cual el Trolley del universo de Mike no tenía. Explica el poder de cada cristal. Cristal de Mike crea energía y da vida. Cristal de My.exe es todo lo contrario al cristal de Mike, ya que este cristal tiene la capacidad de absorber energía y de destruir vida. Y cristal de Karma es el cristal místico con el que puede controlar el tiempo y el espacio. Karma es el villano de esta serie, donde se le subió su ansia de tener el poder de obtener las tres cristales legendarios, ya que quien lo consiga se convertirá el ser más poderoso del multiverso. La escena donde My.exe está peleando con Karma tiene similitud con la pelea que tuvo Mike y My.exe en el capítulo 20 de la temporada 1 de las perrerías de Mike. La muerte de Trolley.exe fue muy dolorosa de apreciar, ya que con ella no solo se lo lleva a Trolley.exe, sino todo el universo de My.exe. Hecho por esto, vemos a Willy Perro congelarse, al igual que su ser amado Trolley.exe, y ver cómo su mundo entero murió al hacer un mal uso de la estrella maldita. La famosa frase "sonríe más" que dice My.exe es inspirada por Roberta.exe, tal y como nos explica My.exe en este capítulo. Usa esta frase para autoalentarse de lo que hizo a su universo, lo más lindo y doloroso al saber de dónde viene dicha frase. Al saber la historia de los cristales, el enfermo poder de obtener los cristales que quiere Karma, y la idea de Mike al querer llevar la guerra contra Karma, parece una referencia a la idea que tuvo Tony Stark en la película Infinity War. Cuando Thanos invade la Tierra al querer poseer la gema del Doctor Strange, Iron Man dio la idea de llevar la guerra hacia Thanos para no dañar la Tierra, lo mismo que pasó en el mundo de My.exe, de esta forma así poder proteger el planeta Tierra de los posibles desastres que se ocasionen. Y eso es todo por hoy. Sí que estuvo súper interesante este video, ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí, deberías dejar tu pedazo de like en este momento, porque eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste. Así que si quieres ver otros videos de curiosidades, ya sabes qué hacer. Si quieres ver un nuevo video, aquí arribita te voy a dejar un enlace para que vayas directito a verlo en este momento. Y sin nada más que decir, ten un buen día. Adiós. Muy buenas.